una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Según la ley, esta mujer era considerada como una mujer inmunda. Era casi como que alguien dijera: esta mujer tiene lepra, ni se le acerque. Esto afectaba toda su vida social, su vida con la familia, con todo. Yo quiero leerle lo que decía según la ley en Levítico 15:25-27. Dice, oiga lo que dice, allí puede encontrar todo esto. Dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda. Como los días de su costumbre, toda cama que durmiere y todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el cual se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo. La Biblia no nos da su nombre, porque la Biblia no trata de especificar el nombre de una persona, sino trata de hablar el hecho de cómo esta mujer estaba con esta enfermedad. La Biblia lo único que nos habla es de la condición de esta mujer y no nos da su nombre. Yo quiero que entienda esto. Desde el punto de vista médico, esta mujer estaba desahuciada. Totalmente. Esta mujer estaba ¿qué? Desahuciada. Pero nadie tenía la cortesía de decirse. A pesar de todo lo que los médicos habían hecho, dice que nada le había aprovechado, sino que más antes le iba peor. Los medicamentos, los remedios no le habían ayudado, solo le habían empeorado más. No había más resultados, no había más que hacer. Sus esfuerzos habían sido inútiles, su dinero había sido inútil, la ayuda humana había sido inútil, sus esperanzas estaban ¿qué? Muriéndose. Y hoy le tengo una noticia en esta mañana: lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí puede hacer. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios sí puede hacerlo. Voy a volver a repetir eso y que le quede en su corazón. Lo que los hombres no pueden hacer, al Dios que usted sirve y al Dios que yo sirvo, sí puede hacerlo. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. No hay nada. Pero esta mañana vamos a decir: no me voy a rendir, no me voy a dar por vencido, porque sé que el Dios Todopoderoso está conmigo, porque sé que si está Dios con nosotros, no hay batalla que pueda perderla. Amén. Si Dios está ahí contigo, no hay batalla que pierdas, hermano. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Yo quiero decirle que si Dios está, no hay batalla que pierda. Puede ser tu hijo, puede ser un problema físico de salud, puede ser un problema económico. Llámele y póngale el nombre que quiera. Pero yo quiero decirle en esta mañana, y lléveselo en su corazón, que no hay batalla que usted y yo perdamos. Si el Dios Todopoderoso está conmigo y está contigo, en Él hay victoria. Bendito.